Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Decir lo siguiente, con relación a este proyecto de ley de mi autoría, señor presidente, en su texto dice lo siguiente: prorrógase hasta el 31 de diciembre del año 2021 el beneficio tributario de exoneración del impuesto general a las ventas para la importación de bienes que se destinen al consumo de, en la Amazonía, establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, y su norma modificatoria complementarias y reglamentarias. Con relación a esto, este es el proyecto inicial. Luego ha sido trabajado este proyecto de ley en la Comisión de Economía. El dictamen lo acaba de leer el congresista Bruce. Ha habido a lo largo de varios meses, este proyecto del mes de octubre, una serie de negociaciones, siempre buscando lo mejor para la población. Y eso es lo más importante que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿qué se ha logrado con este proyecto de ley? Primeramente, se ha logrado que aquellas partidas arancelarias de bienes de capital, que son los motores, motores eléctricos, todo lo que se refiere a las motos que circulan en la Amazonía, todo lo que se refiere a grúas, todo lo que se refiere a la inversión que se necesita en maquinaria agrícola, en la que se usa en el aspecto forestal, en fin. Entonces, todo eso queda exonerado, ya no por 2 años o hasta el 2021, como lo planteaba inicialmente en este proyecto de ley, se le da 10 años. Pero el problema de lo que acaba de leer el congresista Carlos Bruce es de que los bienes de consumo vencerían ahora en el mes de diciembre. Entonces, esta semana de representación ha sido justamente muy oportuna para hablar con la gente, por ejemplo en mi caso en la región Ucayali, hablar con los colegios profesionales, Cámara de Comercio, población en general, y recoger sus preocupaciones. Y en esas preocupaciones se ha visto que falta todavía que se familiarice, que la gente se entere mucho más qué significa que los bienes de consumo venzan ahora. Y eso podría generar alguna carestía o carestías que afectarían después el bolsillo del pueblo. Y eso no queremos. No creo que acá todos tenemos que apoyar en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos proponiéndole a la comisión? De, en este caso, que está viendo el caso, la Comisión de Economía. Prorrogar por 1 año la exoneración del IGB para la importación de bienes para el consumo en la Amazonía. Se refiere a las regiones Amazonas, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, y otros distritos comprendidos en la ley 27037. Entonces, esto no tiene nada que ver con la ley que en la mañana hemos aprobado con respecto a Loreto. Es otra cosa. Y entonces, si a partir del año 2020, o sea, dejaríamos 1 año para que esto se socialice, ahí se crearía un fideicomiso en cada región donde se transferirán los recursos que se generen por la sustitución del IGB. Y a partir del 2030, que vencerían estos 10 años de los productos que son bienes de capital, de acá a 10 años, ¿qué sucederá? Se incorporan los recursos por la eliminación del IGB a la importación de estos bienes de capital. En el caso, por ejemplo, de la región Ucayali, que tendría 67 millones a partir de acá un año, aumentaría en 10 años 100 millones. ¿Cuál es la parte positiva de todo esto? Que con este fideicomiso se puede apalancar préstamos. Entonces, si una región tiene 67 millones, que no van al presupuesto, van a un fideicomiso, entonces no puede haber un engañamuchacho. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 67 millones yo puedo tocar la puerta a un banco
tanto en el país o en el extranjero, y apalancar préstamos. Y eso es importante también. Entonces, acá lo que se ha logrado es unificar criterios, no perjudicar a la población ni a las personas que podrían verse perjudicadas con bienes de consumo que concluyan ahorita, de acá a unos días, en forma intempestiva, sin haber esto sido socializado. Entonces, lo que se quiere es crear mesas de trabajo en las regiones, con el Ministerio de Economía, etc. Y tenemos un año para finiquitar definitivamente este tema. Por lo tanto, señores congresistas, yo les pido el apoyo a esto, que es un tema que se ha trabajado, y que la Comisión acepte este cambio que estamos pidiendo, y que lo voy a alcanzar en este momento, para que todo lo relacionado a bienes de consumo concluyan, o se entre a tallar este tema de acá a un año y no de acá a unos días, que podría ser perjudicial. Muchas gracias.